A continuació, una altra iniciativa per netejar els oceans, concretament per retirar les tones de plàstic que l'embruten. Gravity Wave és un projecte que recull plàstics amb xarxes de pesca, que bonifica els vaixells que hi col·laboren i finalment transformen els residus que s'extreuen en mobles. Ens ho explicarà des de Plastic Fishers, Ignacio Martí, responsable de ports Gravity Wave. ¿Se me escucha bien? Sí. Última llamada para salvar la Tierra. Llevamos varios años escuchando este tipo de mensajes, tales como: en 2055 encontraremos más microplástico en el mar que peces, los océanos cada vez son más ácidos y están más calientes, y tenemos que tener siempre en mente que no podemos sobrepasar el 1,5 grados de temperatura en la temperatura global. Es por culpa estos mensajes han creado la necesidad de buscar nuevas perspectivas y nuevas ideas para afrontar todos estos problemas globales que tenemos delante de nosotros. Uno de estos problemas es el plástico, todos lo sabemos, pero realmente no somos conscientes de la magnitud del problema que es el plástico en nuestros océanos. Anualmente se vierten más de 12 millones de toneladas en nuestros mares y océanos, que para que os podáis hacer una idea, esto equivale a estar volcando un camión de este tamaño por minuto dentro de nuestros océanos. Es por eso, por estos mensajes, esta necesidad de cambio, estas nuevas perspectivas, que a raíz de una conversación en un bar entre estas tres personas, que son Julen, Lefteris Arapakis y Amaya, en 2019 se crea Gravity Wave. Hola a todos, encantados, soy Ignacio Martí, como me han presentado, el responsable de puertos de Gravity Wave, y me gustaría explicaros cómo Gravity está intentando aportar su granito de arena y combatir estos problemas que tenemos ahora mismo delante, hablando del plástico. Gravity Wave trabaja a lo largo del Mediterráneo con ayuda de los pescadores y los rederos de todas las costas del Mediterráneo para poder retirar el plástico del mar, además de todos los residuos que nos encontremos que puedan ser potencialmente tóxicos. Hemos llegado a sacar desde piezas metálicas, coches completos y, sobre todo, uno de los residuos que más nos encontramos y que más daño hace: las redes de pesca. Las redes de pesca suponen prácticamente el 40% de los residuos flotantes de los océanos, y es por eso que Gravity está trabajando fuertemente en darle una solución a esta problemática. Actualmente trabajamos con más de 7.000 pescadores por todo el Mediterráneo. Este dato luego os explicaré por qué, pero tengo que actualizarlo, porque a día de hoy hemos retirado 403 toneladas del mar Mediterráneo. Y colaboramos con 100 empresas diferentes que quieren generar un impacto positivo y hacer algo bueno por lidiar con la problemática de los plásticos. Actualmente nos hemos enfocado en el Mediterráneo porque el Mediterráneo, no sé si lo sabéis, pero es uno de los mares más contaminados del mundo. Entonces, es uno en los que más se necesita este tipo de iniciativas y esta ayuda. Principalmente veis que estamos esparcidos por 4 países del Mediterráneo. Cabe destacar que un objetivo muy interesante era Egipto, porque Egipto es uno de los países que más plástico vierte al Mediterráneo, y es por eso que hemos querido llegar allí para enfocar nuestros esfuerzos y poder dar una solución o buscar medidas para paliar ese continuo vertido de plásticos a los océanos. En España, principalmente, trabajamos con las redes de pesca, colaboramos con más de 85 puertos por toda la península y les hemos ofrecido a los pescadores y a los rederos una manera o un sitio donde depositar esas redes que ya no se utilizan para poder tener una labor de prevención de que estas redes, por cualquier motivo, pudiesen acabar de nuevo en el mar, o incluso las que se encuentren durante sus jornadas donde están faenando, que se encontrasen redes fantasma, pudiesen traerlas de vuelta y colocarlas en nuestros contenedores. No solo trabajamos con pescadores y buzos para quitar este plástico del mar, sino que a veces, por esta necesidad de hacer algo bueno y de pelear por esto, organizamos acciones especiales, y esta fue una de ellas, que se dio en una isla griega, en Andros, donde descubrimos
gracias a uno de nuestros grandes partners, una ONG griega llamada Enaleia, que desde hace décadas hay un vertedero ilegal que el gobierno estaba negando su existencia, que lleva colapsando en la playa que tiene justo debajo, creando una zona absolutamente muerta. Esa playa, aparte de estar completamente repleta de plástico y tener un aspecto terrible, a nivel biológico estaba absolutamente muerta. Los niveles de toxicidad de ese agua impedían el baño. O sea, incluso nosotros cuando estuvimos allí nos dijeron, por favor, no os metáis porque puede haber problemas. ¿Qué pasa? En Gravity Wave somos un grupo de inconformistas y dijimos, tenemos que hacer algo. Así que juntamos todo el equipo y dijimos, nos vamos allí y nos propusimos en 5 días sacar al menos 100 toneladas de plástico de esta playa. A esta misión la llamamos la misión Andros y bueno, quiero enseñaros este pequeño vídeo que es una pequeña porción de lo que fue para que os podáis hacer una idea. El audio. Con audio es mucho más impresionante. No te preocupes, sigo para adelante. Sí. Bueno, es una pena que no os lo pueda enseñar, pero bueno, el directo. Os decía que hay que actualizar el número de kilos que habíamos retirado, porque esta semana pasada por fin publicamos los resultados de lo que sacamos aquí y me hace muy feliz deciros que conseguimos nuestro objetivo, retiramos 101,4 toneladas de plástico de esta playa. Pero es que no solo eso, porque el verdadero logro que conseguimos en este sitio es que las autoridades locales reconocieron el problema de este vertedero y se han puesto manos a la obra para cesar la actividad en el vertedero y buscar otras alternativas para poder gestionar de una manera más responsable los residuos de esta isla. Y os preguntaréis, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo podéis hacer que todo esto funcione? ¿Cómo engrasáis todos estos agentes y toda esta maquinaria para que funcione? Eso es gracias... ¡Madre mía! Bueno. Es gracias a empresas que colaboran con nosotros, como puede ser Mini, que no sé por qué se vuelve loca la presentación, con su proyecto Mini for the Oceans. Mini quiere conseguir un impacto positivo en los océanos y es a través de nosotros que consigue generar este impacto, ¿vale? Pero claro, hasta ahora solo se ha hablado de recoger plástico, sacar plástico. No todo es sacar y no tendría sentido si no estuviésemos enfocando hacia la economía circular. Y es aquí donde nacen otro tipo de proyectos, como puede ser el que tuvimos con Forever Green, que es la fundación del Real Betis Balompié, donde apostaron por nosotros y crearon los primeros bancos hechos 100% con redes de pesca que se instalaron en el Benito Villamarín. Entonces, este tipo de iniciativas lo que hacen es mostrar que es viable, que es posible y que esta circularidad tiene sentido. ¿Qué pasa? Con toda esta ayuda, tanto de Forever Green, Mini y otras tantas empresas que colaboran con nosotros, nos permite poder hacer las operativas de recogida para el traslado a nuestra planta, donde nosotros empezamos la segregación. Para los que no conozcáis el mundo pesquero, las artes de pesca están formadas por muchos tipos de materiales diferentes. Y para los que tampoco conozcáis el mundo del reciclaje, para poder hacer un reciclaje efectivo es necesario poder aislar todos estos materiales. Entonces, una vez se ha podido hacer esta segregación previa, ya entramos en la última parte, que es donde empezamos a procesar estos materiales aislados para poder obtener desde un residuo una materia prima, ¿vale? Entonces, a esto le sigue faltando una cosa, que sería poder cerrar el círculo completo y desde el residuo, la materia prima, poder llegar finalmente a unos productos, ¿vale? Tenía pensado contaros otra cosa aquí, pero leyendo un libro sobre el cómo se enfocan la búsqueda de resultados, me hizo mucha gracia porque con Gravity coincide mucho la mentalidad que hemos tenido nosotros para afrontar esta parte en concreto. Porque normalmente hay muchas empresas que se fijan únicamente en el producto que quieren hacer y ya en función de eso ajustan todos sus mecanismos y todas sus ideas para que ese producto sea viable. En el caso de Gravity, nuestra idea era hay que limpiar el plástico,
hay que reciclar ese plástico. De ahí adaptamos todos nuestros procesos, trabajo en los puertos, conseguir la materia prima. Y el resultado que tuvimos fue no un único producto, sino un abanico de posibilidades enorme, que al final es lo que a nosotros nos hace sentirnos orgullosos de que estamos dándoles salidas, porque puedes abarcar muchas más oportunidades. Os presento algunos ejemplos, como es el Imagine Café de aquí de Barcelona, donde decidieron con nuestro material decorar la cafetería. Nuestra ciudad insignia, que es donde nosotros estamos establecidos, que es en Calpe, que además este proyecto tiene un toque especial porque el ayuntamiento nos vino y nos dijo: queremos que con las redes de nuestro puerto hagáis algo para la comunidad local. Y pues terminamos optando por crear las letras del pueblo con el material de las redes recogidas en su puerto. También hemos hecho pruebas con diferentes tipos de materiales de oficina. Y en este caso, la gran estrella de hoy, que me he traído un juguetazo para que podáis verlo. Esto ha sido una colaboración con nuestros amigos de Biltec, que es una empresa catalana, donde todo lo que hacemos cobra sentido. Esto, para los que no sepáis lo que es una torreta de abastecimiento de electricidad y agua que se coloca en los pantalones de los puertos. Entonces, ¿qué más sentido puede tener que un residuo local generado en un puerto vuelva de alguna manera al puerto? Chicos de Post de Barcelona, os lo he traído a casa para que podáis ver y os lo planteéis. Pero es una manera de generar un impacto positivo. Al final, de un residuo has creado algo duradero, con sentido y pues generando lo que os comentaba, este impacto. Por otro lado, pues también buscamos y hacemos mucha innovación para buscar diseños diferentes, donde pues con nuestros materiales intentamos ser un poco más atrevidos y buscamos diferentes estructuras. Este fue uno de los proyectos más impresionantes que hemos hecho. Nos llamaron de uno de los hoteles de B&B en Guimarães y nos dijeron: nos hemos vuelto locos, queremos que nos hagáis un hall completo con vuestro material reciclado. Y este es el resultado final que tuvo el hotel. Es deciros que la foto no le hace justicia cuando lo ves en persona, porque además el hall también cuenta con unas mesas, es absolutamente espectacular. Y son este tipo de proyectos los que nos hacen creer que de verdad es posible y que tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. En definitiva, estos son otros ejemplos de los diferentes productos con los que hemos estado probando las posibilidades. Pero en resumen, el objetivo de Gravity es recuperar y transformar todo el residuo que seamos capaces de sacar del mar Mediterráneo en un primer paso y, por supuesto, y soñamos con ello, de todos los océanos que tenemos en el planeta Tierra. Actualmente nos hemos puesto un objetivo y es poder recuperar y transformar 1.000 toneladas de plástico antes de que termine 2024. Esto significa 1 millón de kilos de plástico revalorizados en productos como este, donde podamos generar este impacto y luchar desde Gravity contra las problemáticas que os comentaba al principio que tenemos hoy en día enfrente. Muchas gracias a todos por escucharme y encantado de conoceros.